Hello, hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Indie Studio. Estamos esperando a Luis Moreno Alcántara. Hello, everybody. One minute. So we can add Luis. Un segundo. Thank you for your patience. A ver, Luis, sí, aprieta aquí. Estoy contactando. Thank you everybody for joining us. So we're gonna have Luis Moreno Alcántara today, an artist coming from Cuba. Aquí tenemos a Luis Manuel. Hola. Hola, 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 ¿estás por aquí? ¿Cómo estás? Bien, bien, emocionado, ¿cómo estás? Súper Qué bien. bueno, una alegría tenerte y gracias por aceptar nuestra invitación. Y qué bueno tenerte en este ciclo. Luis está en Cuba, en La Habana, para quienes no sepan. Y bueno, quería preguntarte primero para empezar un poquito cómo estás tú, cómo está la situación en La Habana, ¿cómo estás viviendo la cuarentena a nivel personal? Nada. No, ¿me escuchan bien por ahí? Sí, te escucho bien. No, por aquí es una realidad un poco incierta, porque como saben, la realidad cubana está atravesada por la política, está atravesada por todo un control del régimen, de toda la información, los enfermos, quién sí, quién no, y es mucho más difícil tener acceso a esa información. Por lo tanto, también la escasez de alimentos, la falta de estructura verdaderamente para que la gente pueda pasar una cuarentena es imposible. Entonces en Cuba hay gente que viven, no sé, 10, 20 personas, un espacio a lo mejor de 5 o 6 metros cuadrados. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, nada, estamos ahí en manos de Dios. La gente camina por la calle como si fuera normal, como un día normal, con el nasobuco. Entonces ve al policía y se sube el nasobuco, pero cuando pasa el policía se vuelven a bajar el nasobuco con este calor y toda esta locura. Entonces, creo que estamos en la mano de Dios. Pero yo estoy bien, relativamente cumpliendo con las medidas sanitarias, dibujando, aprovechando esto para este tipo de ejercicio, un poco más como dibujar y ese tipo de cosas. Bueno, como habrás leído en las noticias, si llegan acá a Nueva York, la situación también es difícil, y un poco también por lo que cuentas tú, o sea, que pedir a la población que haya distanciamiento social cuando vivían en forma bastante hacinada, que es algo que pasa mucho en Nueva York, sobre todo en barrios más humildes, donde vive la población que no tiene los beneficios que pueden tener las clases medias altas, es muy difícil aplicar ese tipo de medidas. Así que curiosamente, en ese sentido, hoy día entendemos en una ciudad como Nueva York eso que estás comentando. Pero bueno, un poco queríamos también, Indie Studio es una posibilidad de estar en contacto con los artistas y de estar en contacto con distintas realidades a lo largo del continente, pero también ojalá una oportunidad de escaparse en algún sentido, escaparse a un lugar de reflexión, un lugar de pensar, y en este caso de pensar en tu práctica artística, que es algo que me parece que es algo importante también, ¿no? Poder pensar en la práctica. Y bueno, es una oportunidad buenísima de poder conversar contigo y conocer un poco más de tu obra, tanto para mí a nivel personal, como para nuestras audiencias. Y Gracias. muchísimas gracias por sumarte. Gracias, gracias. Gracias por esta oportunidad, que verdaderamente es un mecanismo de escape. Y sobre todo para mí, que soy un artista que tiene que su trabajo, ya que se preocupa por la realidad social cubana. En Cuba, la censura es parte de mi trabajo, de cómo uno lucha con eso, con cómo distribuye su obra, cómo hace que ese lenguaje rompa ese ciclo también de odio, de que la dictadura te dice que tú eres, que tú no eres artista, por ejemplo, una de las grandes aberraciones. Clasifica quién es artista, quién no. Entonces, yo, como todos los artistas, también quiero que mi obra se distribuya, que mi obra se conozca dentro y fuera de Cuba.
y que esos mecanismos de generar pensamientos también se expandan fuera del territorio nacional. Y es muy complejo cuando viene un curador o viene alguien que le interesa el mundo del arte, viene a Cuba, a las instituciones de arte, entonces tú estás vetado, de ti no se puede hablar, la universidad cubana no se puede hablar de mi obra, entonces intentan borrarte un poco de todo ese imaginario cultural cubano. Y estas oportunidades son sumamente importantes para mí, yo soy como una especie de punta de lanza, pero hay muchos artistas como yo, poetas, escritores, gente que hace cine, que también le es muy difícil poder producir su arte y después ver cómo lo distribuye o cómo somos una isla relativamente cerrada, ahora mismo gracias al internet y este tipo de cosas, te está abriendo un poco más la posibilidad de poder trabajar, de poder decir cosas y poder poner tu trabajo en escena internacional. Pero antes era muy complejo, porque tenías que lidiar con tu trabajo, producir, pero aquí las galerías, los centros culturales solamente recogen y deciden exponer lo que está políticamente correcto hacia su visión. Entonces el Ministerio de Cultura y demás son como tentáculos de ese régimen totalitario que es el cubano, y uno como artista entonces tiene que ser también gestor. Yo sé que en el mundo entero también pasa también. He tenido relaciones fuera de Cuba, he tenido como experiencias en becas, residencias y cosas así, pero aquí tienes que llegar también con el peso político. Es como todo un sistema se encarga o se intenta caerte encima y hacerte desaparecer como gestor cultural o como artista que eres. Sí. Para quienes lo sepan, Luis Manuel estuvo este año, estuvo preso y gracias a una campaña internacional y gracias a Dios, se puede decir, no sé si a Dios o quién, pero gracias a un esfuerzo, por suerte hoy está libre, si bien continúan las causas en su contra que lleva adelante el gobierno cubano. Pero bueno, nada, estamos muy contentos de poder escuchar un poco sobre la situación de primera mano y sobre todo de poder escuchar tu obra y que más allá de me parece que es muy importante que más allá de discusiones políticas e históricas poder debatirlas, ¿no? Poder abrir ese diálogo, poder abrir libremente. O sea, algo maravilloso del pueblo cubano es que tiene una capacidad discursiva y una calidad educativa muy fuerte, y es un placer poder hablar con gente de Cuba, y es una pena no poder hacerlo libremente. Entonces, bienvenida a esta oportunidad. Aquí estamos, bueno. Gracias una vez más por la oportunidad. Bueno, pero entonces, si te parece, para que todos sepan, elegimos una serie de obras para empezar a conversar un poco. Si te parece, vamos con la primera, y yo voy a poner las imágenes y él nos va a ir comentando mientras. Tenemos algún videito por ahí también para más tarde. Pero bueno, queríamos empezar un poquito hablando sobre tus esculturas, ¿sí? Estas esculturas, yo, mi formación es como escultor. Mi formación, yo soy autodidacta, yo no estudié arte en las academias de arte en Cuba, estamos hablando de San Alejandro, que es nivel medio, nivel ELISA, que es nivel superior, pero cuando quería estudiar en San Alejandro, decidieron cerrar las escuelas de arte porque hacía falta constructores, hacía falta albañiles, hacía falta gente que trabajara a tierra. Y tuve que armarme una carrera desde el ejercicio independiente. En Cuba gozamos, lo que sí tenemos es que en Cuba gozamos de una relación directamente con artistas como Tana Bruguera, que ustedes conocen, Lázaro Saavedra, Garay Coa, René Francisco, esos artistas que son pedagogos también. Uno goza con la posibilidad de ese humanismo que existe en el día a día de las calles, y esa información te llega y uno puede ir a los talleres que ellos hacen en las escuelas de cuelas, como te logras meter por debajo y logras llegar a esa información. Estos personajes, este tipo de escultura es una estética dentro de mi experimentación. Tenía alrededor de como 20, 21 años, 22 años, cuando empiezo a investigar el tema de la escultura, expandir un poco, hacer búsquedas de la escultura, y empiezo a tener... empiezan a salirme este tipo de personajes que imitan un poco todo ese imaginario de Walt Disney, todo ese imaginario de esta cultura norteamericana, por llamarlo de alguna forma. Cultura norteamericana que desde que tú eres niño están diciendo que los americanos son malos, pero a la vez en la televisión cubana te transmiten animados, te transmiten dibujos animados, que es Walt Disney, las princesas, Shrek, todos estos animados que te van construyendo igual una especie de aspiración de que tú no puedes tener aquí un Mickey Mouse hecho de plástico porque no tienes acceso, no hay máquinas a hacer. No. Entonces, tu amigo, tu amiguito que tiene la posibilidad de tener dinero, que su padre se lo manda a Estados Unidos,
se va generando una especie de ilusión de que lo que tú quieres, donde único lo puedes encontrar es fuera de Cuba. Y ahí es donde hay una especie de confabulación de esos dos poderes, de cómo te construyen imaginarios a través inclusive de videos, clips, reggaetón y demás. Te van construyendo imaginarios que tú no tienes acceso nunca, porque tú eres un negro de un lugar marginado y que tampoco te dan la posibilidad de cómo tú llegar a esas estructuras. Esas estructuras educacionales te limitan y no te dan herramientas para llegar. Entonces estos personajes eran como ese niño que no tenía juguetes, que no tenía acceso a Mickey Mouse, ni a Buzz Lightyear, ni a esos animados que ves en el día a día, ni una princesa, y te construyes tu propio imaginario, tus propios juguetes. Y salen estos personajes, está Mickey Mouse, están las princesas, tengo una serie de princesas también que son escultura, y demás, y demás. Y la serie se llama Resistencia y Reciclaje, por hablar un poco de esto, de cómo, igual, tienen esa visión también un poco de personajes fetiche, como de este tipo de santos, que uno también desde niño está viendo esa especie de religiosidad alrededor de uno, y esos personajes que es un clavo, un pedazo de tela se une y eso se vuelve como una especie de objeto religioso, ritual. En ese caso, con lo que uno nace y con lo que uno trata de mezclar para hacer esa simbiosis, de también darle oportunidades a esos niños que no tienen esas herramientas y decir, no, tú no, ojo, resistirte al poder a veces es imposible, sino tenemos que readaptarnos a ese poder y verlo como con nuestras herramientas podemos sacarlo adelante. Total. Total, total. Y es muy interesante porque esto que tengo una amiga y colega, Blanca Serrano, que escribió su tesis sobre distintos artistas contemporáneos cubanos y el uso del reciclaje, y lo que ella contaba en las charlas donde la escuché y en conversaciones con ella es que, claro, que también existe este uso específico de materiales de reciclaje, de materiales encontrados, para resignificar símbolos de la cultura occidental. Quiero mostrar otra imagen que la tengo en otro formato, así que si me dan un momento lo voy a mostrar así, que también es parte de esta serie, no sé si tienen la oportunidad de verla en este momento, que es un homenaje a Damien Hirst, ¿verdad? Y es un tiburón hecho también con reciclaje. En este caso, Damien Hirst también llega a la historia del arte cubano, al arte cubano como ese símbolo de éxito. Entonces, de momento te brindan como ese documental, un documental que puede haber hecho Netflix o cualquier otra cadena, y también te generan unos paradigmas que tú dices, pero ¿cómo se llega a ser como Damien Hirst? Porque te venden esa historia y te venden como el éxito y ahí te van construyendo como toda una relación de éxito. Y muchos de los artistas empiezan a caer atrás de Conejo Blanco de Alicia, que no hace ningún lugar. Y esto intentaba un poco hablar de eso. El problema, hay una cosa que dijiste sobre el reciclaje. Uh-huh. Y es que en Cuba el reciclaje hay que pensarlo desde la carencia total. Total. En Haití uno puede llegar a una tienda de un chino y comprar plastiquitos o no sé, o papel o un bolígrafo barato de $1 o de 10 centavos. Tú puedes llegar a un chino en la esquina de tu casa en Haití, que es el país más pobre de América, y tú no tienes el dinero, todo el mundo no tiene acceso a ese a comprarlo porque no tienes dinero, pero existe. En Cuba estamos hablando que hay una total inflación, todo es muy caro, pero ni siquiera teniendo ese dinero tú puedes llegar a la tienda de la esquina y comprar un bolígrafo. Ahora mismo en tiempo de cuarentena tienes que inventarte y pierdes mucha energía, pierdes mucho tiempo intentando solucionar cosas que son básicas. Ahí es cuando el reciclaje deja de ser reciclaje para volverse la opción. Tú tienes la opción únicamente de resistir a que esos materiales, por ejemplo, esta madera, que ya se deja de usar, porque hay un momento donde la madera se deja de usar, que se vuelve viruta para convertirlo en carbón y desaparezca. Aún en ese momento, ese carbón, nosotros los cubanos lo usamos para producir más. Y es triste porque eso te limita también un poco la capacidad creativa. Porque tienes que, si uno tuviera 10 tipos de materiales o X, o desde el más pobre que puede ser un bolígrafo, un simple bolígrafo, un pencil de esto, un bolígrafo, un lápiz, que no lo tienes, tú dices, bueno, ¿ahora con qué voy a dibujar? Entonces sí. tu cabeza y tu energía pierden como un tiempo ahí en ver cómo solucionar eso, y es cuando salen este tipo de locuras que uno le dice a la gente, mira, ok, vamos a intentar dar solución a los problemas que tenemos en el día a día, que son como un poco también primitivos, ese problema de que comisión que tenemos en el día a día nosotros. Me parece muy importante lo que decís también para recordar dos cautelas intelectuales importantes, que es uno, no volver heroico, esa estrategia de la resolución, ¿no?
O sea, es heroico, pero no está bueno romantizarlo, o sea, porque no, porque surge de una carencia, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, separarla bien claramente de la idea del reciclaje capitalista, que es una idea Está muy de bien. ecología funcional al mismo sistema de producción de productos desechables, ¿no? Sí, Entonces, claro. es muy importante esas precisiones que estás haciendo y me parece que están muy bien porque hay ciertas, sobre todo, digamos, hay ciertas terminologías como reciclaje, ecología, que toman distintas connotaciones en distintos lugares de las Américas de acuerdo a la situación de la que estamos hablando. Volviendo al ejemplo que vos decís de Claro. Haití, o sea, la idea de ecología en Argentina o en Colombia o en Estados Unidos es bastante diferente a lo que significa el problema ecológico en un lugar como Haití, que ha tenido los terremotos que ha tenido, por ejemplo, ¿no? O en la zona del Caribe, donde tienen la problemática anual con los huracanes, ¿no? Entonces, bueno, Claro. nada, me parece muy importante lo que estás, eso de precisar las terminologías que utilizamos, porque somos parte de una cultura en las Américas, pero a la vez tenemos realidades súper específicas. Si te parece, podemos pasar al próximo proyecto, paso de imagen. Ver si la puedo Bueno, sumar un poquito. esta obra, mi obra es muy visceral, por llamarlo de alguna forma. Mi obra, una vez alguien me decía que tú eres, qué buen artista tú eres. Yo decía, mira, espérate, cualquiera sale a la esquina de Cuba todos los días y se le ocurre una idea. Ahora mismo hay memes en las redes sociales porque hay el limón, y el jugo de limón es la base de la alimentación del cubano. Y se disparó una locura en las redes sociales diciendo, ¿cómo tú vas a decir eso? Bueno, hay toda una locura. Entonces, esta obra responde a un momento histórico que es la apertura de relaciones Cuba-Estados Unidos. En esa apertura Cuba-Estados Unidos, la gente en ese nivel de desespero, estamos hablando de todos, desde el más intelectual, el artista, el obrero, la media clase, la clase baja, solamente pensaba en economía. Y en que viene McDonald's, viene todo eso que supuestamente es símbolo del capitalismo. Y yo, Luis Manuel de Alcántara, venía a la Bienal de La Habana, la Bienal oficial de La Habana. Yo decía, familia, tenemos que preocuparnos por ver cómo aceptar ese capitalismo, cómo nos ven a nosotros y cómo nosotros nos estamos exportando. Estamos hablando que el ministro de Cultura cubano dijo que hacía falta barcos para llevarse el arte cubano. Asimismo, dicho en una reunión entre artistas. Así como incitando a la gente a que trabajaran, incitando a la gente que el mercado se iba a abrir ahora, era como lo único que pensaban era como, mira, comida, arte, dinero, y así, a un nivel salvaje de pensamiento inclusive. Y es cuando se me ocurre esta obra que se llama Welcome to Yuma. Yuma es el término que se usa para los norteamericanos, es como los españoles que le dicen guiri, o es como el yanqui o el gringo, pero en Cuba se le dice Yuma, no sé la terminología de dónde sale. Entonces la obra se llama Welcome to Yumas. Y yo durante el mes de la Bienal de La Habana anduve con este personaje, que realmente no era un personaje, realmente era yo vestido de carnaval, y repartía mi business card. Una business card que decía, bienvenidos a la Bienal de La Habana, Miss Bienal de La Habana, y tenía mis datos reales. Yo hacía una especie de crítica a esa postura carnavalesca que teníamos nosotros, los que estábamos exponiendo también, esa visión también a esa carnavalesca hacia el cubano, de que hablo exótico, el bicho raro, inclusive muchas veces sin siquiera ver lo que hay de profundidad, y muchas veces lo que compramos son souvenirs, aún dentro del mundo de la alta cultura y el arte como mucho más profundo. Y yo también necesitaba ese espacio también económico, ese espacio de reconocimiento, y anduve ese todo el mes, todos los días salía con este personaje, iba a todas las inauguraciones, repartía mi business card que tenía mis datos reales. Una obra que fue muy importante, porque todo el mundo se veía en ella, y entonces los extranjeros los coleccionistas, la gente del mundo del arte me decía, ah, ¿qué significa esa obra? Yo decía, nada, normal. Y cuando le expresaba un poco, decía, sí, pero nosotros no los vemos así, pero me habían hecho ya como 10 o 20 fotos antes. Entonces había una relación viva ahí entre esa obra. Lo otro era que la obra nunca, nunca, nunca pasaba nada. La gente decía, tú vas a bailar, vas a cantar, ¿qué vas a hacer? Yo decía, no, no, es esta interacción contigo que está pasando aquí ahora mismo. Había una relación ahí sumamente interesante también. Y hablaba un poco de ese fenómeno histórico que estaba pasando ahora mismo, que era una ambigüedad que nadie sabía hacia dónde iba, era también muy trans, esa realidad que nadie sabía y al final ha llevado al traste de que se ha retrocedido
para atrás con todo lo que es economía, lo que es cultura y lo que es todo a partir de ese momento. Bueno, Un nada. momento interesante. Absolutamente, absolutamente. Y también es muy interesante el uso del carnaval, que no solo en el Caribe, sino a lo largo de todas las Américas, es un símbolo claramente de una idea de liberación del poder, ¿verdad? Es el momento donde durante la colonia las poblaciones locales podían ridiculizar al poder incluso a través de sus disfraces. Y de alguna manera vos también estás haciendo lo mismo cientos de años después. Y en este caso, ridiculizando un poco el sistema del arte. ¿Cómo pensás que cambió esta obra cómo pensás que cambió, digamos, esta obra, teniendo en cuenta la situación actual y cómo se recerró de alguna manera la relación y esta fantasía de la apertura con el cambio de gobierno en Estados Unidos también, ¿no? Me estás hablando de cómo esta obra, influyó o cómo esa obra fue testigo. Te diría, más bien tomando, solo porque esta obra de alguna manera está discutiendo qué pasó con esa fantasía que había de apertura del sistema cubano, la pregunta en verdad sobre el sistema cubano, cómo lo percibís vos como artista entre ese momento cuando hiciste esa obra y lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, ¿cómo se vivió esa decepción? No sé cómo llamarla, o sea, quisiera que vos la califiques porque no quiero adelantarme a tus impresiones. Esta obra, vamos a hablar de la realidad un poco así, porque para mí no existe una sin la otra y la otra sin, no existe la obra sin la realidad sin la obra. A mí siempre me interesa que la obra entre en la realidad, dinamite, explote y ahí se vaya construyendo cosas dentro de esa relación. Para mí, por ejemplo, la palabra gesto me interesa mucho más que la palabra performance. El gesto es esa interacción, porque mucha gente que me veían por la calle no veían a un artista, veían simplemente a un mulato, un clásico mulato, estereotipo también de cubano este que se prostituye, que viene a la extranjera, se lo lleva y demás y demás. Ven todo eso y mi experiencia particular es que la gente de la calle, la gente esta, el obrero, el desconocedor supuestamente del arte, crece a partir de esa obra. Estamos hablando de que yo tengo testimonios de personas que me han hablado a lo mejor un año, 2 años después de cómo la obra le cambió, que nos conocí, bueno, whatever. Mi obra, una cosa que pasa también es que no se puede mirar como obras sueltas. Hay que ver todo el cúmulo de muchas acciones culturales o muchas acciones artísticas que se dan, que van formando una especie de imaginario que es Luis Fernando de Alcántara contemporáneo, ahora mismo en este preciso instante hablando con ustedes. Gracias por estar. ¿Y cómo esta obra encaja en un discurso que la gente necesita que le narren esa historia? Porque la gente muchas veces en Cuba no tiene soluciones para sus problemas. Inclusive no tienen soluciones para ver cómo solucionar. En Cuba el cubano tiene deseo de protestar, pero no sabe cómo. En Cuba el cubano, yo tengo una obra donde yo hago un gesto, me pongo un casco en la cabeza con un letrero y como una semana después, por lo que yo estaba protestando, la gente salió con ese mismo letrero listo para denunciar al régimen. Entonces, hay una cosa en Cuba es que la política muchas veces está tejiéndose por debajo del suelo y nosotros no sabemos qué está pasando ahora mismo en la realidad. Después de esa relación Cuba-Estados Unidos con Obama, la presencia de Obama en Cuba, vino Trump y supuestamente hay un retroceso a nivel político, donde yo siempre sospecho que hay juegos políticos ahí, de intereses, hay experimentos políticos también, que son para mí muy difíciles de poder definir como simple mortal, que no tiene acceso a cómo circula esa historia. Pero en este caso esta obra sí le hace abrir la cabeza yo creo que es una de las obras, que modestia aparte, empieza a conectar ese mundo intelectual cubano desconectado de la gente, desconectado de la política. Ese tipo de obras empiezan a ser como una especie de lupa desde la intelectualidad hacia la realidad concreta de las calles. Yo, con esta obra y con una que vas a mostrar, creo que después, la de San Lázaro Arrastrado, es ese tipo de relaciones donde yo le digo a la gente, familia, ok, el arte, muy bien, una galería, venderlo, espectacular, yo estoy a favor de eso, también me interesa vender mi arte y demás, pero tenemos un compromiso con la realidad contemporánea. Y ha desembocado en que hoy por hoy hay una plataforma cultural, política de intelectuales que están conectados en pro de pensarse Cuba contemporánea.
Y ahí es donde viene que mi prisión se unieran un montón de intelectuales, un montón de artistas, un montón de gente diversa en pro de mi libertad, y eso está haciendo que cambie Cuba. Hay un evento como la Bienal 00, que después vas a mostrarla, el mismo 349, el decreto 349, que son obras, que son gestos y acciones que un poquito, más un poquito, en una realidad tan desarticulada como la cubana, en Cuba no hay cultura política ninguna, en Cuba es una dictadura y propaganda política, esas obras van generando como una especie de ladrillo uno encima del otro, que va articulando en la gente una especie de valentía colectiva, por llamarlo de alguna forma, porque la gente empieza a tener una especie de dirección, y no soy yo solo, ojo, hay muchos artistas también que están haciendo esto, como Mauri Pacheco, Iris Ruiz, el Movimiento San Isidro en general, músicos, poetas, escritores, que estamos ahí construyendo un poco la plataforma de la cultura en Cuba como una herramienta de cambio político en Cuba, y está pasando. Esta obra que pones ahora, ¿quieres, no sé, decirme algo? Ponemos los videitos. ¿Eh? No, está perfecto. ¿Quieres que ponga los videos? Por favor, dale. Qué fastidio. Esta obra, yo estaba en un momento muy desilusionado de la política en Cuba, de los dos extremos, de la oposición y del régimen totalitario. En ese momento, yo como cubano, que necesito cambios para mis hijos, que veo el desespero de la juventud, de que no tiene solución, me voy, simplemente lo que hago es copiar esto o coger esta acción que los cubanos, que muchos cubanos pueden hacer, no todos, porque verdaderamente es un gran sacrificio, y me arrastro de esta manera durante 30 kilómetros, desde mi casa hasta el santuario de San Lázaro, que es un santo milagroso, que cumple milagros, que cumple deseos casi imposibles. Si alguien se está muriendo en una situación extrema y la medicina te dice, no se va a salvar, la madre, el hijo, el padre, o alguien me ha llegado, dice, yo voy a arrastrarme o yo voy a hacer este tipo de votos, de sacrificios sumamente radicales, con tal de que se salven. Y mucha gente en esa cultura religiosa, que también creo también, se les cumple. Yo estaba muy fundido con el régimen, estaba muy molesto con todo lo que estaba pasando a nivel político, no veía una salida, y inclusive también con el mundo de la cultura, esa desconectado de ese mundo underground, ese mundo real cubano, que es el cubano sufriendo la carencia y demás. Y lo que hago es arrastrarme por 30 kilómetros con esta piedra y le hago una plegaria a San Lázaro. Es una obra muy rara, porque no es una obra supuestamente para un público, es una obra donde estamos yo y San Lázaro, ese santo. Yo le pido al santo esto, y el santo me cumplió algunas cosas, ojo, ahora mismo estamos hablando, y eran las cosas que yo le pedía al santo. Y entonces, pero al final, cuando yo despierto, que se termina esta peregrinación, y yo despierto y veo el mundo del arte, cómo había canalizado esta obra, me doy cuenta de cómo uno a veces ni siquiera sabe la importancia que tiene uno, o la obra de uno, o uno como performance vivo, o uno como actor vivo, en este tipo de acciones, porque el mundo del arte había codificado esa necesidad que tenían, bro. El arte necesita arrastrarse también con la gente. El arte necesita también tomar las calles con la gente. El arte necesita ese compromiso con la gente. Que no significa discriminar lo otro, pero yo sí creo que eso otro, por llamarlo de alguna forma, necesita esa conexión o ese sacrificio, porque al final en mi obra también el sacrificio es parte de la estética. El sacrificio es uno de los ejercicios estéticos que yo desarrollo en mi obra. Yo le digo al cubano, bro, tienes que sacrificar. Hay que sacrificarse. Para tú querer un cambio en Cuba, hay que sacrificarse. Yo no soy cristiano, pero sí creo que la parábola esta de Cristo, de que la sangre de Cristo no sopa matar más animales porque la sangre de Cristo lavó todo. Eso es una gran metáfora que dice, bro, si tú quieres un audio, quieres un carro, una casa, lo que tú quieres, sacrificate tú. Tú no tienes que sacrificar ningún animal. Y ahí estamos hablando de una dimensión de que tienes que sacrificarte tú. Tienes que sacrificarte tú como individuo, como hombre, como ser humano, para poder tener lo que tú quieres. Y en este ejercicio, el sacrificio para mí es indiscutiblemente un ejercicio estético importante. ¿Y caminaste los 30 kilómetros arrastrándola? Hola, creo que lo perdimos por un momento. Tengamos paciencia porque la conexión... Ahí está. Sí, sí, fueron 30 kilómetros con esta piedra atada. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Wow. Sí, ahí te escuchamos. Sí. Con esta piedra atada. Está fallando un poquito el video. Y de hecho también el régimen me tomó preso también durante 3 días para impedir que yo llegara el día
el día de la celebración del santo, que era el 17 de diciembre. Yo salí como el día 12 o el día 13, y el 17 era la celebración del santo, y ellos impidieron que yo llegara ese día, y tú también, me dejaste preso 3 días para que ahí tú desistas de hacerlo, y yo sí llegué sin problema, dormí en la calle. Y también una cosa que me interesa a mí es que la obra desaparezca también dentro del tejido social, que la gente vea a un joven cubano, un joven que no tiene por qué sacrificarse, porque es un macho estereotipo este, machismo, del macho alfa occidental, no tiene necesidad de sacrificarte por los otros. Como tú ves con un ciudadano cubano, un tipo normal, camina joven, camina por las calles de tuya, sacrificándose por el otro, yo creo que ahí hay un chip que se activa dentro del otro y dice, bueno, sí, vamos a hacerlo. Y hasta ahora me ha funcionado súper bien. Sin necesidad de consumir, de la historia que estamos consumiendo arte, porque consumir arte entonces genera una distancia. Ah, eso es arte, eso es para entendido. Cuando mi obra desaparece dentro del tejido, la gente consume y hay un impacto para mí real dentro desde el la que limpia el piso hasta el ingeniero más sofisticado de una empresa nuclear. Para mí hay un verdadero clip ahí con la... Y también a mí me funciona muy bien la respuesta, sobre todo de la gente, porque uno no sabe ni siquiera verdaderamente el gran impacto que puede tener esa... la obra de uno. Me parece... A ver, voy a proponer otra obra más. Esta obra es la que me hace... Video. Un, dos, tres. ¿Me escuchan bien por ahí ahora? Te escuchamos bien, lo que no se ve es bien, pero a ver, a lo mejor hay que ajustar la cámara, pero de cualquier manera creo que no. Te escuchamos bien. No, debe ser conexión, debe ser un problema de conexión. Déjame, veo porque mi conexión está bien. ¿Me ven bien ahora? Sí. ¿Me ven bien? ¿Me ven bien por ahí? ¿Ha mejorado? ¿Tú sí? ¿Quieres que comencemos? Yo te veo bien, a ver si alguien más. No, no te preocupes. No, continuemos. De cualquier manera creo que se escucha. Perfecto. Entonces, en esta obra en específico, es la obra que me hace entender a mí la palabra gesto. En esta obra yo, la intención era, es una obra también que responde también a una molestia, porque el régimen, como saben, durante 30, 40 años reprimió la religión en Cuba. No se podía ser religioso. Esto trajo consigo que familias se separaran. Si tú eras del partido, que es el único que existe en Cuba, el Partido Comunista, no podías ser religioso. Si tú ibas a una escuela, no podías tener nada que fuera un símbolo religioso. Los religiosos tienen que esconder sus santos dentro de closets y demás. Y de momento, al régimen, a Fidel Castro, le convino en los años 90 liberar la religión para manipular una vez más al pueblo. Y en el 2012, y eso, en Cuba no se ha pedido perdón, no se ha pedido ni disculpa, no ha habido una no había un ejercicio de sanación o de cómo integrar esa nueva aceptación dentro de esa aberración que le impusieron a ese supuesto hombre nuevo que eran los comunistas y demás, de aceptar la religión. Hoy por hoy hay gente que no acepta un eleguá en su casa. Si tú eres novio, si tú te empatas con una novia, el padre no acepta que tengas un eleguá tuyo en la casa. En ese momento, en el 2012... 2012-2013 hicieron una peregrinación por el supuesto hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, es como la santa que representa Cuba, como decir la Virgen de Guadalupe en México. Hicieron una peregrinación de la santa de Santiago de Cuba para La Habana, que es el santuario de Santiago de Cuba. Y yo lo veía a la gente en la calle y decía, bueno, brother, tú lo que tienes que darle comida a la gente, tú lo que tienes que darle... satisfacer a la gente sus necesidades primarias, y la gente lloraba en la calle. Y había un montón de cosas que yo no entendía. Yo, un año después, construí esta Virgen de papel maché y me fui caminando para Santiago de Cuba con esa carretilla que ven ahí caminando durante, son como 1000 kilómetros desde La Habana hasta Santiago de Cuba, recogiendo limosnas. Ese dinero se lo iba a donar a una familia damnificada de un ciclón que había pasado ese mismo año, pues Santiago de Cuba había devastado las casas de Santiago de Cuba, y la Virgen también era un gran buzón donde la gente tenía, la gente que quisiera pedirle algo a la Virgen, yo se lo iba a echar ahí, y cuando llegara a Santiago de Cuba lo iba a dejar en Santiago de Cuba. Bueno, eso también me trajo que llegando a Ciudad de Ávila, me metieran preso, me quitaran todo el dinero, me quitaran la Virgen y me dijeron, tú no puedes seguir en esta situación. Porque ya la gente me estaba esperando, la gente me veía, pero en esta obra específicamente yo aprendí
el interés mío por la acción gestual, que para mí se separa un poco del performance. Y era donde la gente que me veía simplemente a un peregrino, un joven, caminando 500 kilómetros, 1000 kilómetros, con esa virgen, con esa fe tan necesaria que se ha perdido en Cuba también, en un cambio, en un futuro mejor. También es un ejercicio también a nivel mundial también. En el mundo creo también que la fe también se está perdiendo. No la fe en un ícono religioso, no la fe, sino la fe en que pueda cambiar, en que los problemas que hay en cada una de las realidades. En Cuba esa fe está fracturada. Y yo recuerdo que yo salía caminando y yo decía, estoy manipulando a la gente, porque al final esto es una obra de arte, yo no le estoy diciendo a la gente que es una obra de arte. La gente ve a un peregrino, yo al final estoy haciendo fotos, cuando entra al mundo del arte yo voy a llenar mi ego. Yo decía, pero yo siento que esta obra va a aportarme algo. Y cuando llego como a los 40, 50 kilómetros de La Habana, me encuentro con una persona, un hombre que me dice, ahora mismo yo iba a punto de suicidarme. Y verte con la Virgen delante de mí me salva el día y me da un ánimo de vida porque dice que hay algo por lo cual luchar. Y ahí es cuando yo entendí que esa obra era para la gente. Es que es donde yo aprendo que ese sacrificio, ese ejercicio de caminar, ese ejercicio de ser consecuente, aunque si voy a caminar 20 kilómetros, inclusive también la energía como campo estético también, que puede tener un impacto en cada uno de los individuos por separado, diferente, pero que también es importante. Cada uno de los individuos que me vio en esa peregrinación, tuvo un impacto. Hay gente que se bajó de los carros, que venían caminando por la calle, le pidieron, fueron, y cuando regresaron, supuestamente la Virgen la había pedido. Hubo de todo durante esos 500 kilómetros. Y todo eso está recogido en una bitácora, que es la mejor manera que tengo yo de y voy a publicarla en algún momento, de recoger mi experiencia, que también con el tema de religión, la función de la religión, la función de la fe, la función del sacrificio, todo eso que estamos hablando ahora mismo, imagínate, extendido durante 500 kilómetros y en una especie de libro, bitácora, agenda. Estás preparando. Espectacular. Ahora importante. Espectacular. No, súper importante. Y me parece que también es muy interesante cómo ambas obras conectan con la idea de religiosidad de las Américas, que es algo que me parece que todos los que crecimos, digamos que en un punto comparto en eso, o me animo a decir que comparto desde las tremendas distancias de mi situación, pero... yo soy de origen judío y tengo una familia de izquierda comunista y creo que nada te vuelve más supersticioso que eso. Soy una devota de la Virgen de Guadalupe, lo cual no tiene ningún sentido simplemente porque la prohibición también y la necesidad que tiene, o sea, la idea de fe no es nada más una idea de creencia en el sistema religioso, es la posibilidad de creer en una esperanza, ¿no? Y cómo eso tiene una pregnancia muy difícil de evitar a la gente, en fin. No, en mi caso yo salí en esa peregrinación con un pensamiento y cambió totalmente todo. Esa es una obra que es una cosa también que creo que hablamos los otros días cuando conversábamos, que es que nosotros necesitamos, sobre todo en Cuba, que está tan fracturado el individuo, el ser, está tan fracturado la individualidad, necesitamos restaurar esa individualidad. Como yo tengo mi emoción y estoy dispuesto a sacrificarme por ti, por mi amigo, por mi hijo, por mi primo, sin pensar inclusive que esa gente me lo van a agradecer. Tú te sacrificas porque te toca. Y entonces, esa individualidad con esa espiritualidad que se ha perdido, desde inclusive cocinar, eso de la comida rápida, cuando tú, ya ese ejercicio de tú ir a la cocina, cortar una cebolla, la velocidad, el tiempo, te hace olvidarte todo eso. Hay un montón de procesos espirituales, religiosos también, que nos hacen, nos están convirtiendo, no sé en qué cosa, veremos para dónde. Ahora, bueno, por lo menos el coronavirus ahora mismo llegó y nos hizo ralentizar todo eso. Total. Vamos a ver para dónde toma. Pero de golpe hay un furor, por ejemplo, entre los artistas haciendo pan. Yo en esta no incursioné en la cocina, incursioné hasta en el bordado, pero la de los artistas haciendo pan es increíble. Pero sí, tenés razón, o sea, no había pensado la comida rápida, ¿no? Como un símbolo de una idea de aceleración que teníamos, que de golpe, ¡pum! El coronavirus. Claro, no. Es que la comida, para mí la comida es un proceso, mágico religioso. Ese ejercicio de poder picar la cebolla, que tú cocines ahí, eso tu cuerpo se alimenta y tu cuerpo lo extrapone en creatividad también. Total. Los poderes, la gente que tiene dinero sí cocina con verduras, sí cocina con lo que tiene que cocinar. Esa gente sí cocina, ¿por qué? Porque ellos saben que eso te vuelve en creatividad, te vuelve en una visión. Si tu comida es comida... Si tú no, por ejemplo, yo en la velocidad, para que tú veas qué interesante.
antes del coronavirus, yo estaba a una velocidad que me metían preso yo 20 veces o 30 veces preso en un año. En dos años, 30 veces preso. Y eso en mi cabeza me induía, me metía en una especie de dinámica tóxica donde yo respondía constantemente con obras con esa dinámica. Cuando entró el coronavirus, salieron obras como Las Puertas, salieron dibujos que me han abierto a mí la cabeza en una dimensión. Otra, me oxigena el cerebro. Yo salir de Cuba, por ejemplo, y llegar a una realidad como Londres, donde veo flores, donde veo que la gente se dice buenos días, buenas tardes, X. Yo no estoy diciendo ni que sea la mejor ni la peor, estoy hablando de yo como cubano, que salgo y voy a otra realidad. Eso me oxigena, que estar en el día a día, la toxicidad esta de que el régimen te coge, que tú puedes salir a la calle y ahí mismo te meten preso, estás almorzando con tu novia, con tu amigo y ahí mismo te meten preso. Todo eso me induye en una realidad tóxica que hace que la obra también sufra. Cuando tenemos esta capacidad de poder cocinar, de poder encontrarnos con tu mamá, con mi papá, con nuestros hijos, con nuestros amigos y tomando un trago despacio, sin ningún tipo de apuro, sin ningún tipo de pensamiento, que a eso le vamos a sacar algo, y tampoco yo soy el erudito de que de menos desinteresado del mundo, pero sí creo que ese ejercicio, por ejemplo, de cocinar, de cortar la cebolla, de cortar el ajo, de cocinarle a otra persona y sentarte a comer con tu tiempo, te oxigena, ¿verdad? Necesitamos ese oxígeno. Estamos muy intoxicados, yo creo. Ok. A ver, quiero intentar algo porque tenemos unos 20 minutos más y quería también abrir a preguntas. Vamos a mostrar otras obras. Pero antes de eso, me da mucha pena que estás diciendo cosas fabulosas y la gente no puede ver tu expresividad y tu cara. Voy a reinvitarte al live, ¿te parece? Perfecto. Voy a volverte a sumar. Manuel, creo que te tengo que estar viendo. ¿Estás en vivo? A ver si lo recuperamos, ¿eh? Un momento, por favor. Estamos esperando y mientras tanto... Bien, genial si pueden ir sumando preguntas y comentarios como el que está poniendo Ari Molina en este momento. ¿Te vuelves a sumar? Ahí está, vivo. Ahí se está sumando nuevamente el número. Hola. Voilà. Creo que ahí vemos tu video. Perfecto. Genial. Aquí está. Bueno, una imagen más para que puedas contar un poquito de esto. Y podemos abrir a preguntas también. Esta obra, esto es una de las actividades que hicimos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. Esto es una de las actividades que hicimos durante en una obra que se llama... o que es el Museo de la Disidencia en Cuba. Uh-huh. Y no es más que un archivo. Ser disidente en Cuba significa lastra social. Usted desaparece socialmente, a usted uh-huh. a nivel social hacen que tú quieras desaparecer, como dije al principio. Uh-huh. Y nosotros, yo y Yanelis, es una obra que en colaboración con Yanelis, es una obra que compartimos, Yanelis Núñez, historiadora del arte, activista uh-huh. también por los derechos humanos en Cuba, ahora mismo reside en España. Yo y Anneli, por el trabajo que veníamos haciendo, nos fuimos dando cuenta que en algún momento nos iban a meter en esa categoría de disidencia, que es un gran mundo, pero que el régimen interesa compactarla en una sola cosa, es decir, esto es disidencia y es malo, es un asco. Uh-huh. Y es cuando se nos ocurre hacer un Museo de la Disidencia, donde construimos un archivo que ponemos a todas las personas que se han opuesto al poder en Cuba y que recoge la historia en Cuba. Y es donde, uh-huh. a nivel como básico, utilizamos Wikipedia. Voy a explicar por qué Wikipedia, esta gran biblioteca supuestamente online, y el Curret es una biblioteca, es un paralelo de Wikipedia, pero cubano, a lo cubano. Uh-huh. Y ponemos desde el principio de la historia, el primer rebelde que construye la historia, que es un indio que es Atuey, pasando por José Martí, que es como el héroe nacional, pasando por Fidel, que es otro símbolo, hasta llegar a los disidentes contemporáneos representados por Osvaldo Paz Sardiña. En ese lugar está todo el mundo. No emitimos juicio de valor
si hay un dictador, hay un dictador, también está cualquiera. Todo el que se puso por un minuto al poder está en este museo. Fue una gran discusión, porque esta realidad está partida, es buenos y malos, negro, blanco, disidente, régimen. Y cuando entramos, construimos un centro cultural donde se hablara un poco de todo lo que no permitía en los centros culturales de régimen, lo permitimos en este lugar. Ahí fue donde presentamos este libro que se llama El compañero que me atiende. Hemos proyectado películas, hemos hecho festivales de cine independiente, con obras censuradas dentro del cine, hemos hecho de todo. Y es una obra que habla un poco de eso. ¿Por qué Wikipedia de Curret? Porque nos interesa también hablar de cómo la información es manipulación también. Por ejemplo, los estudiantes en Cuba, para hacer un trabajo de la escuela, una tesis o algo, utilizan Wikipedia. Para hacer un trabajo sobre Martí, sobre un héroe, sobre cualquier cosa, utilizan Wikipedia. Eso está formando un poco el imaginario. Bien o mal, la discusión se puede abrir. Claro. Entonces utilizaba Wikipedia, que es como muy básico y que ni siquiera me interesaba como... La obra es un work in progress, está creciendo. Es una obra que esta obra, de esta obra salió la Bienal 00 y demás, pero básicamente la obra lo que dice, todos tenemos derecho a ser disidente, si tú eres disidente también puedo ser disidente, pero que seas disidente no te hace una buena persona, te puede hundir y convertir en un dictador o matarte. Entonces la obra más o menos va por ahí, un centro cultural. Mostramos a ver un poquito más de esta imagen. Esta es la Bienal 00, que es como la respuesta a que el régimen decidió posponer o suspender la Bienal de La Habana del 2018, que tocaba la Bienal de La Habana, y el régimen siempre decide por nosotros qué hacer o qué no hacer. No cuenta con el cubano, no cuenta con nada. Y ahí lo que hicimos fue que decidimos hacer la Bienal de La Habana. Pareciera sencillo, pero en Cuba nos costó a todos, a Ganeves Núñez, a Mauri Pacheco, a Movimiento San Isidro en general, a José Ernesto Alonso. Nos costó mucho estrés. Nosotros amanecíamos todos los días, pero durante 10 días se celebró en los estudios independientes. Nosotros nos levantamos todos los días y decíamos, primero estamos vivos, después no estamos presos y después estamos en Bienal. Citaron a todos los artistas, fue una gran locura, pero fue un evento que marcó un antes y un después, porque después de esto los artistas cubanos decían, sí podemos hacer cosas, sí podemos mover las cosas. En ese momento nadie creía que se podía hacer un evento independiente. El régimen nos metió preso. El régimen nos cogía en las calles, nos quitaba las pegatinas, las promociones que pagábamos con nuestro dinero. Tremenda gran locura. Pero a pesar de todo eso, hicimos un evento de 10 días independiente que va a volver a pasar cada 2 años. Tocaba este año por el tema del coronavirus. Vamos a aplazarlo para el año que viene. Pero fue un evento importantísimo. Porque logró despertar también esa conciencia que estábamos hablando ahorita. De esa conciencia de cómo la cultura necesita estar insertada en la sociedad y mover la sociedad cubana contemporánea. Totalmente. Totalmente. A ver, tenemos un poquito, tenemos aquí una pregunta, a ver, para Abel González. Abel, a ver si puedo leerla. A ver, Abel, te tengo que molestar porque pasa algo muy curioso con las preguntas, que solo me aparecen las primeras, a ver, show it on screen and share with your viewers. Lo que pasa es que solamente me aparecen las primeras dos líneas. Abel, si puedes compartir la pregunta en el chat, la vamos a poder leer mejor. Y mientras tanto, leemos una pregunta de... Ari Molina, que pregunta que si podemos hablar del challenge de la bandera, relacionado un poco a cómo usas las redes sociales para promover tu arte y como una herramienta cultural. No sé si quieres contar un poco antes de eso, para contextualizarlo. El challenge de la bandera de todo fue una idea del Movimiento San Isidro, Michel Mato, Claudia Henry, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, en respuesta a la prisión que sufrí por una obra que se llama Drapeau, donde yo, en cuestionamiento sobre el nacionalismo, cuestionamiento sobre cómo el régimen también ha utilizado el nacionalismo como una manipulación burda para separar personas también, uso la bandera cubana encima como si fuera una sábana durante un mes completo. Yo fui al baño, yo hacía todo con la bandera. Salí de Cuba, entré a Cuba con la bandera, yo hice todo con la bandera. Y se llamaba Drapeau, porque Drapeau en francés significa bandera, pero en español suena como... ¿Suena como? Perdón. Disculpa, ¿me escuchan ahí? ¿Suena como qué? Sí, Drapeau suena como en francés significa bandera y suena como trapo en español, exacto. En español. Y entonces en ese ejercicio... lo que hice fue durante un mes, me meten preso y al Movimiento San Isidro como una herramienta para poder sacarme o para expandir un poco esa misma idea de nacionalismo,
se le ocurre hacer el challenge, la bandera es de todo. Y es donde convocó a muchos cubanos y no cubanos a que subieran su foto con una bandera, con un texto que dijera la bandera es de todo. Las redes sociales para mí siempre han sido sumamente importantes desde un principio. Aun cuando en Cuba todavía no había esta expansión de las redes sociales, el internet y demás, ya a mí, a mí me cautivaba internet. Yo decía, yo prefiero tener en un video en YouTube o en Facebook 10.000 vistas que solamente ponerlo en una galería. A mí esa relación de poder ser masivo, de que el arte pudiera llegar a mucha gente, de que un video, de que una obra, con esto que estábamos hablando ahorita de cómo el arte desaparecía dentro de un tejido social, me importaba mucho las redes sociales. Me importa que como plataforma de distribución de la propia obra, ni siquiera como promoción, como plataforma de distribución de la propia obra, y para mí es importante. Y en esa obra, inclusive en otras obras también es importante la internet, que le llegue a todo, porque conecta. Para mí, no hay una Cuba, inclusive afuera o adentro. Esa separación que quieren hacer los paritarismos de que el cubano afuera, el cubano adentro, el de adentro tiene más mérito que el de afuera, yo no soporto eso. Yo creo que el cubano afuera tiene tanto derecho como el que tiene adentro. Si Cuba mañana cambia, cualquier cubano puede dirigir Cuba, lo que tiene que ser es capaz. No porque me den dos palos a mí, yo tengo que ser un nuevo dictador o una nueva narrativa esa de que voy a hacer, que voy a dirigir. No, bro, esto, yo quiero que sea un país normal donde yo tenga que trabajar para ganarme mi dinero y que un tipo capaz, así no le han dado una galleta en ningún lado, un golpe en ningún lado, pueda dirigir este país. Entonces, para mí las redes sociales son esa expansión y esa hiperconexión que estamos generando todos los cubanos para seguirnos viendo los ojos y podernos ver y decir, sí, bro, somos cubanos y podemos hacerlo, ¿por qué no? Y recuperar esa fe. Genial. Quiero invitar, porque nos quedan unos minutos, pero Abel tiene una pregunta que parecía súper interesante, pero solo pudimos leer las dos líneas porque era demasiado larga para el formato de preguntas del Instagram Live. Abel, ruego que la vuelvas a copiar en el comment si tienes ganas. Y bueno, tenemos unos comentarios de Cookie Sosa y también Ari Molina sugiere que cuentes de las puertas. Las puertas es un proyecto, como le decía, que nació, a mí me tiene sorprendido también cómo la gente le ha gustado tanto las puertas. Nació de ese ejercicio de sentarme a dibujar y de un garabato salieron esas puertas y simplemente son las miles de maneras, porque van a ser miles. Hola, hola. Son miles de salidas y miles de entradas que puede tener la realidad cubana y la realidad mundial en esta pandemia o como problema general. Entonces habla un poco de eso, de cómo esas miles de maneras que tenemos que pensarnos, inclusive maneras ilógicas que tenemos que pensar de salida y entrada a los problemas. Aló, te estamos perdiendo un poquito. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, ahí te escuchamos bien. ¿Y me ven? Se ve, creo que está con... congelado el video. Pero a ver, te vuelvo... Estamos sumando nuevamente a Luis Manuel, a ver si podemos verlo. Ahí. Aló. Ahí. Aquí estamos. Pero bueno. ¿La pregunta cuál era? No, bueno, estábamos comentando lo de las puertas y bueno, no sé, porque nos quedan también pocos minutos, pero no quería dejar de tomar un momento para que nos cuentes qué perspectivas tienes ahora, si hay algún proyecto, si hay algún plan, algún proyecto comunitario que estés pensando, más allá de lo de la Bienal que ya comentaste que lo van a hacer el año que viene. Sí, ahora mismo tengo varios proyectos, seguir dibujando las puertas. Tengo varios proyectos así, ahora mismo estoy preparando una especie de ejercicio de restauración de la nación cubana, como de sanación de la nación cubana, y junto al Movimiento San Isidro estamos haciendo live, se llama San Isidro Virtual, con el San Isidro en general,
Y son proyectos para intentar un poco la sanación desde el arte y la cultura, como ejercicios para cómo rebelarse, cómo, si tú vas a ir a la calle mañana y quieres subir un cartel, cómo hacerlo. Y así. Me dice, a ver, ¿qué relación tiene la cultura de izquierda cubana actual con la disidencia tradicional de derecho? No, esa pregunta yo creo que no tengo la capacidad de responderla. Yo sí creo que hay un gran romanticismo sobre Cuba, y sobre todo que Cuba no es una realidad dual, no es la disidencia y la oposición y el régimen. Hay todo un abanico de posibilidades ahí y de vistas y de visiones que no se visibilizan. Y la izquierda, yo creo que la izquierda tiene una visión muy romántica o que justifica la dictadura cubana, donde hay mucha gente sufriendo, lo que sí puedo estar diciendo. Y nada, vamos a ir trabajando para ver esa historia. Gracias, gracias a Ariana No, Molina, gracias gracias a a ti, tú. gracias a todos por esta súper oportunidad. No, súper, súper agradecido que te hayas sumado y espero que este sea el primero de varios diálogos, tanto con nosotros como con otras instituciones y nada. Que lo que tú dices, o sea, la realidad es mucho más compleja que la dualidad de un lado o el otro, y solo a través del diálogo podemos